pero realmente estamos pasando una feria de San Pedro estupenda. No sé si será porque ya es el último, la última feria del año, o porque será, o por la buena gente que hace la feria también de San Pedro, como es Diego, que lleva su nombre, la feria. Le entrevistábamos el día de descubrimiento de la placa y me gustaría saber cómo va la feria y los preparativos para esa gran corrida que será pues en vuestra peña cultural. Pues para mí ha sido un honor y un acuerdo que el pueblo de San Pedro, que llevo muchísimos años, que haya tenido este acuerdo, y todos son elogios y agradecimientos para este gran pueblo de San Pedro de Alcántara. Aunque yo no soy de aquí, soy de Huerva la Soquera, la tierra del fandango, y lo llevaré muy orgullosamente. Pero aquí siempre en San Pedro, del 69 que estoy en la Plaza de Toros, ocupé un puesto en una plaza de toros, y siempre lo que está arraigado a mi afición y estos alumnos que yo siempre he tenido en San Pedro. Para mí, mi tierra es Huerva, la Soquera, la tierra del fandango, pero la segunda lo llevo muy orgullosamente, que Marbella, San Pedro de Alcántara. Bueno, ¿cuándo va a ser la corrida y esa peña taurina que lleva usted hace tanto años? Pues si el tiempo no lo impide, será el sábado a las 5 de la tarde, como siempre suele empezar la corrida, aunque esta sea en miniatura, porque claro, no podemos en una plaza tan pequeña soltar un ganado. Y teniendo este gran, maravilloso, que es el único que los queda por este contorno, Manolo Martín Gaverita, agradeciéndole a él que haga el esfuerzo para poder echar a la becerra y que todo San Pedro disfrute de algo de toro, porque de antes la peña cultural San Pedro de Alcántara traíamos una plaza de toro portátil. Pero parece que ya no está por el labor, bien será por la crisis. Pero bueno, ¿quién va a ser los protagonistas de ese cartel taurino? ¿Quién va a torear esos grandes Miura, esos toros, esa becerrilla? ¿Quién va a torear? ¿Quién va a torear, Diego? No, porque empezando las cosas, como la plaza tan pequeña y no se puede traer una cosa grande, será una becerra de un año y será en particular un novillero que tenemos en San Pedro y alguno otro, pero siempre al salir la becerra, pues la debe de torear uno que sepa hacerle el sitio. Y después saldrá todo aquello que se sienta torero, pero con el buen sentido de la palabra, cualquiera que remee el toreo, no profesionales. Con maletillas, ¿no? Que me iba a cantear los toros, ¿no? ¿Cómo se llamaban las maletillas? ¿Cómo maletillas que yo toco ahí? Los buenos aficionados de San Pedro Marbella y todos los que le haga buenos honores a esta distinguida peña cultural San Pedro de Alcántara. Bueno, pues nos veremos allí el sábado, ¿de acuerdo, Diego? Pues he agradecido a todos los que vengan con buena armonía. Muy bien, pues a esa humilde peña San Pedro de Alcántara. Muchísimas gracias para todos.